Mi nombre es Marcos Martínez, estoy encabezando la lista del MST aquí en Rodríguez. Estoy con mi compañera Victoria Medina, segunda concejal. Bien. Contanos un poco la actividad que están llevando a cabo hoy. Hoy estamos realizando una agitación, una volanteada por en el marco de estas elecciones para conseguir gente que se, más que nada que se adhiera a nosotros, que milite con nosotros, que nos escuche, que milite nuestras ideas y también por los votos para pelearla por un lugar en el Consejo Deliberante. Marcos, recién charlamos con el compañero de ustedes, Alejandro Vadar, que nos dio un panorama general. Acá, Victoria y vos se proponen como posibles futuros integrantes del Consejo Deliberante. ¿Qué harían ustedes en el Consejo en el caso de poder acceder? Bueno, nosotros estuvimos recorriendo los barrios, estuvimos levantando las diferentes problemáticas y preocupaciones que tienen los vecinos. A partir de eso nos dimos cuenta que los problemas que tienen los vecinos son los mismos que en todos lados. En los barrios no tienen cloacas, no tienen asfaltos, algunos no tienen vereda. Y nos parece muy injusto que los trabajadores, que son quienes aportan a la economía, tengan que andar pateando barro para irse a tomarse el colectivo. Y eso también es otro asunto del colectivo, porque el transporte público, porque entre colectivo y colectivo tenés media hora, 40 minutos, no te frenan, recién tratando de venir para acá, tres colectivos me pasaron de largo y no me frenaron. Otra cosa, un problema muy grave que hay es el desempleo. El desempleo más que nada los jóvenes. Uh-huh. En Argentina tenemos un 19,3% de desempleo en jóvenes y nosotros creemos que eso se puede solucionar. ¿Cómo? Haciendo que los que más tienen aporten más y utilizar esos recursos para generar empleos legítimos. O sea, ¿cómo puede ser que en un municipio que hay tanto por hacer, que no hay calle, que no hay veredas, que no hay placas, que no haya trabajo? Es una locura. Bien. Entonces nosotros proponemos eso. Bien. Yo quiero aportar algo. Uh-huh. Sí, porque, primero que somos estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, en mi caso soy vecina del barrio de Luchetti, es más conocido como Luchetti, pero en realidad se llama Maravillas del Oeste. Y, es en el límite con Moreno. Es en el límite. Y hay un problema siempre en ese barrio porque... Sí, exactamente. Vos la conocés, Nemesio Álvarez. Porque Nemesio Álvarez sería como una especie de... Debería ser una ruta, pero está arruinada y hace décadas. O sea, no es de ahora. El tema es que... Nadie se hace cargo porque hay una parte de ese asfalto que se llama Nemesio Álvarez, que pertenece a Rodríguez, y otra parte que pertenece a Moreno, que sería Oliden, claro. Ahora, lo que a mí me parece raro es que justamente los dos municipios tendrían a ser del mismo frente, y sin embargo no hay ningún convenio o algo como para hacerse cargo de esa calle, de ese asfalto, que es un reclamo histórico de los vecinos y que nadie le da bola. Y otro tema que es coincidente es el tema de que por ese mismo asfalto pasa un monopolio de transporte, que es La Perlita, que tiene a cargo todo Moreno y todo Rodríguez. Y sin embargo, no se hacen cargo cobrándole más impuestos a La Perlita, que podrían, para poder por lo menos arreglar ese asfalto, pero arreglarlo como corresponde, no mandarle como le mandan relleno. Porque es lo que hacen cada tanto para que no deje de pasar el transporte, que lo que hace en realidad es asegurarse la ganancia de la empresa La Perlita, pero no por los vecinos, sino porque tiene muy buen caudal, digo. Y tiene, mucha gente que sale del cante de trabajar y demás, y un montón de veces nos han querido cortar el transporte por el asfalto, porque es terrible como se pone después de la lluvia. Otra cosa que también me parece importante mencionar es el estado del Vicente López, el hospital Vicente López. O sea, nosotros sabemos, ustedes que son de acá, del lugar, que es un hospital histórico, y sin embargo, cada vez está más deteriorado. O sea, ahora te pueden decir, pero mira, tiene una guardia nueva. Ahora, no tiene médicos, no tiene enfermera, no tiene insumos. Los vecinos te dicen que tenés que esperar entre 5 y 6 horas. Yo formo parte de grupos vecinales, por seguridad o por lo que sea, y los vecinos te ponen, no vayan al hospital de Rodríguez porque tenés que estar 5 horas en el hospital esperando la guardia. Yo quiero saber si desde el municipio ellos utilizan el hospital público y están 5 horas como los vecinos. Yo hace no mucho, hace un mes, fui a la guardia, estuve 2 horas esperando. Y lo único que me hicieron una ecografía o algo, nada. Lo único que hicieron fue ponerme una inyección y mandarme a mi casa. Y no tiene que ver con el personal de salud, tiene que ver con una falta estructural de edificios, de insumos, de personal. Y eso es
histórico y cada vez acrecienta más. Con lo de la pandemia, peor. Ni hablar. Y los estados de las salitas en los barrios. Eso es calamitoso. Y ni hablar cómo la gente está yendo cada vez más a los comedores, que es, o sea, es una esquina, un vecino, arma una olla y van a comer los vecinos porque no hay. O sea, eso es terrible. Entonces, junto a lo que decía mi compañero, o sea, es muy importante el tema de un plan para que haya empleo, para que puedan asistir a los comedores que no están asistiendo, o que por lo menos no están asistiendo como corresponde, y que aparte se ponga plata en el sistema de salud, en la salita, que las salitas ya no existen en los barrios. Bueno, Luchetti primero no tiene escuela, no tiene salita, lo único que tiene es un jardín de infantes, pero que en realidad era el jardín de infantes que estaba en Parque Rivadavia, que lo trasladaron a... O sea, todos los vecinos de varios barrios convergen en una sola salita, que es la de Parque Rivadavia, o convergen en una escuela que puede ser la de Parque Rivadavia o la de Agua de Oro, pero en Luchetti, por ejemplo, no hay escuela. Ahora, desde el Consejo Deliberante, si ustedes ingresaran un concejal, que obviamente primero tienen que ganarle la otra lista, sí, luego la posibilidad de en las generales, pasando el 1,5, que generalmente lo pasa el Frente de Izquierda, luchar contra la grieta, ¿no? Como dicen. Con todas esas dificultades que ustedes tienen, ¿qué es lo que puede convencer al vecino que naturalmente votaba esos espacios a mirarlos ustedes? Y especialmente desde los sectores populares, ¿no? Que históricamente los barrios tienen estos reclamos que ustedes dicen. ¿Por qué los van a votar ustedes? ¿Qué proyecto creen que tienen ustedes ya armado o algo que desde el HCD pueden impulsar? Bueno, yo creo que a estas alturas ya la gente se dio cuenta que los gobiernos anteriores que gobernaron Argentina en los últimos años son lo mismo. Ninguno trajo ninguna solución. O sea, el plan y con el modelo de país es prácticamente el mismo. Es el mismo. Entonces, la gente está convulsionada. Y por eso nosotros estamos acá presentándonos como una tercera opción. Una opción que defienda los intereses de los trabajadores. Los trabajadores a pie. Nosotros somos un partido hecho por trabajadores. Y si nosotros llegamos a entrar al Consejo Deliberante, no vamos a alejarnos de como hacen muchos. Si entran al Consejo, ya está, se transforman. No, nosotros vamos a cobrar lo que cobra una maestra, vamos a usar todo lo público, no vamos a usar lo privado. Porque nosotros vamos a vivir la misma realidad que vivimos ahora como trabajadores, la vamos a vivir dentro del Consejo Deliberante. Porque queremos representar las voces de esos trabajadores que nadie escucha, nadie está escuchando. Y eso es así. Que de hecho, nuestra lista en general tiene todos vecinos de Rodríguez, vecinos, mujeres que son desempleadas, que son amas de casa, trabajadoras, estudiantes. Entonces eso también es un incentivo para el vecino. Hace un ratito hablaba con un chico que pasó y que era de mi barrio, y yo no lo conocía, porque tampoco es que conozco todo el barrio, pero sí... le digo, soy Luchetti, le dije yo, y él me dijo, yo también. Entonces, hablando, le digo, ¿de dónde sos? Y de Mario Bonino. Mario Bonino es una de las calles que asfaltaron hace poquito. Le digo, y en eso, o sea, quiero hacer como una especie de coordinación de lo que voy a decir, porque justo con el tema del asfalto, de que hicieron asfalto, asfaltaron unas calles en Luchetti. Y en, creo que en algunos otros lugares. Y es muy importante entender que, digo, ¿está bien que solamente nos conformemos con que nos asfalten las calles cada 2x3 cuando hay elecciones? Digo, está bien que tengamos cada 2x3 un bolsón de mercadería, un plan, pero no nos solucionen el problema de fondo, que es la falta de empleo, que es la falta de salarios dignos. O sea, que no te, o sea, estamos discutiendo que, porque es lo que hablaba con el chico que me crucé, que no nos zanjean, no hay zanjeamiento, o sea, para que haya un caudal de al agua, para que, a ver, te hacen el asfalto, y el agua, ¿para dónde va si no hay zanjeo? Miren, o sea, el grado de... Estamos discutiendo de un zanjeo y no de cloacas. Digo, imagínense que las cloacas solamente se pueden discutir acá en el centro de Rodríguez. Pero ¿y en los demás barrios? Digo, y yo les traigo de nuevo lo de Luchetti. Porque es lo que vos decías, digo, es justo el límite entre Moreno y Rodríguez. Y no se hacen cargo. Digo, y vos pateás un toque el barrio y la gente no tiene baños. La gente no tiene para comer, no tiene un puto celular, perdón la palabra. Digo... y en este contexto es que te mandan a los pibes a hacer trabajos prácticos, o sea, digo, un montón de vecinas tengo. Mi vecina que vive del otro lado de mi casa, digo, va de Nora a cortarle la luz. ¿Saben lo que hacen cuando le cortan la luz? Porque está enganchada. Está enganchada porque no puede pagar. Porque es la realidad de muchos vecinos. Le ponen el prepago. Pero discúlpenme, o sea, ¿el prepago para qué? Si no puede pagarlo,
con prepago, sin prepago, no lo puede pagar. Entonces, ¿qué respuesta hay desde el municipio, desde Edenor, para que estos vecinos que costa no pueden pagar? Y bueno, les cortan la luz. ¿Cuál sería la propuesta, digamos, en este sentido, de lo que se puede hacer legislativamente, no? De fondo es la creación de empleos. Sí, pero a ver, el tema de los servicios públicos también, o sea, tiene que nacionalizarse, o sea, tiene que ser del Estado. No puede ser que una empresa privada esté lucrando con un servicio básico que tiene que ser garantizado por el Estado. O sea, no puede ser que estén lucrando cuando hay gente que es realmente no pueden pagarlo. O sea, no pueden pagar. Digo, vos tenés que ir no acá en el centro, tenés que ir a los barrios. Y en los barrios la gente no puede pagar los servicios. No puede pagar 1.000 pesos por mes porque no pueden pagar la comida. Entonces, lo que hay que hacer es este TESAP en Edenor, o sea, eso es lo que hay que hacer. Y sí, obviamente, lo que dice él también, o sea, un plan integral de empleo y demás. O sea, eso es fundamental. Y ni hablar del tema del presupuesto para salud en consonancia con lo que decía Vicente López, y de las salitas y demás. Bien, respecto de la otra lista, ¿qué cosas piensan ustedes que los diferencian para aquellos que ya votan a la izquierda, pero quieren saber cuál de las dos opciones van a elegir? Bueno, dentro del Frente de Izquierda se está dando un debate, un debate en el cual nosotros pensamos que la izquierda se tiene que abrir, tiene que incorporar a más sectores, a más referentes barriales, a toda aquella persona que esté haciendo un trabajo para la comunidad y no tiene una voz para un partido para canalizar sus ideas, o un partido que lo apoye. Entonces nosotros creemos que se tiene que abrir para incorporar a toda esa gente, para convertirnos en un movimiento de masas, para ser una opción de gobierno, una tercera opción de gobierno. Pero de fondo, yo quiero reivindicar el Frente, porque de fondo las ideas son las mismas. Esto es solamente un debate de formas, de que nosotros no estamos de acuerdo con los personalismos, con que las bancas más visibles siempre las ocupen los mismos y los partidos como el nuestro siempre estén a lo último. Nosotros queremos que sea más democrático, más abierto, que se convierta en un movimiento de masas. Bueno, muchas gracias.